empezaron a gustar los coches cuando nací, básicamente, porque mi padre ya desde pequeñito me empezaba a meter en coches, aunque, o sea, creo que fue el primero un Opel en el que estuve yo conduciendo y mis padres, como no llegaban los pedales, pues me dejaba conducir el volante. Y luego ya, hace 13 años creo que fue, es cuando vi el primer, o sea, se compró mi padre el primer Porsche y ahí es cuando ya yo flipé, porque a mí este tipo de coches me encanta. Recuerdo desde pequeño que el coche más memorable era el de mi abuela, un Beetle que tuvo y siempre estuvo alrededor en la familia, siempre lo tuvo mi tía o mi tío o incluso mi madre también, que era la pequeña. Al final lo acabó restaurando mi padre hace unos años y ahora estamos andando en él. Porsche 911 ha sido tan remarcado en mi familia siempre porque, o sea, siempre ha sido el que ha habido en casa de coches deportivos, por decir así, y no he conocido otro, ¿sabes? Este coche se compró en el 79, es un Porsche SC y mi padre lo trajo desde Barcelona. Luego lo mandó a Portugal, donde se rehizo entero por un amigo de mi padre que se llama Eduardo, en el garaje Aurora. Y lo hicieron completo, cambiaron la pintura, le sacaron el motor, lo limpiaron y lo desmontaron completamente. Y tras, creo que fueron 2 años después, llegó a casa y fue impresionante ver el resultado final que consiguieron en Portugal, transformándolo de un SC a una réplica del ST. Las características más enmarcadas de este coche serían que de 180 caballos que tenía al principio se subió a 220 cuando se llevó a Portugal. El color también es bastante característico y también lo ancho que es atrás y adelante, porque también las aletas del coche se hicieron completas y también se hicieron unas réplicas de unos asientos Recaro de la época, que es como un semi-bucket. Siendo un chaval de 16 años y montándome en un coche de 41, la sensación que me produce, por ejemplo, al empezar a acelerar o a estirar un poco más las marchas hasta las 7.000, 6.000 vueltas, es una sensación increíble. O sea, solo ya estar sentado en él a mí me produce una sensación de felicidad. Siempre que puedo y no tengo exámenes, siempre le estoy dando la lata para que me saque a dar una vuelta donde sea, me da igual. Desde los 10 años llevo esperando a que mi padre me deje conducir este coche y ya han pasado 6 años y aquí sigo esperando porque estoy ansioso. Espero que sea un momento especial porque es un coche que le tengo mucho aprecio y porque quieras que no, lleva en la familia bastantes años y siempre, sabes, ha sido una forma de unir a mi padre y a mí, sabes, por ejemplo, déjame, vamos a dar una vuelta, por ejemplo, y siempre iba yo feliz y él también, porque sé que le gustan los coches a él también.
coche clásico de mayor, que cosa que sí es, si me, todo me va bien, yo creo que es lo más probable. A mí me gustan mucho los coches deportivos de ahora. Sería un 911, porque siempre he tenido, siempre ha habido un coche, un 911 en casa, y es que yo quiero que siga así, la verdad.